Hoy en día hablar de coches a combustible es ser un irreverente, irrespetuoso y sobre todo un destructor de la naturaleza. Pero muchas marcas automotrices se están dando cuenta que el cuento verde de a poco se está acabando. Una de las razones es porque la gente directamente no compra o desconfía de los coches eléctricos. Y la segunda es porque están saliendo a la luz verdades muy crudas, donde se demuestra que el vehículo no es tan amigable con el medio ambiente como parece. En fin, después de tanta introducción, hoy te vengo a hablar de un motor a combustible que es una absoluta locura. Cuando parece que no quedan más esperanzas para escuchar el delicioso ronroneo de los cuatro tiempos, Ford nos presenta algo que literalmente es un verdadero monstruo borracho de combustible. La gama de motores Great Engine de Ford es amplia y uno de los más llamativos era el V8 Godzilla. Con 436 CV y 644 Nm de par máximo. Sí, estoy hablando en pasado porque ahora hay algo nuevo. Se trata del Ford Megazilla, un motor V8 de 7.3 litros con 623 CV de potencia y 867 Nm de par máximo. Por ejemplo, la cilindrada de este bloque no se ha variado, pero sí se han cambiado otros elementos. Se han incluido pistones forjados Mayhew y culatas de cilindros mecanizadas. Asimismo, también hay bielas forjadas y se pueden apreciar elementos como un nuevo colector de admisión de la división Ford Performance. Más allá de esto, la firma del óvalo también ha incorporado la mariposa del motor V8 Predator del Mustang Shelby GT500, lo cual supone el broche de oro para un motor que promete. Con 623 CV a 5.800 revoluciones por minuto y un par de 867 Nm a 3.800 revoluciones por minuto, las posibilidades son numerosas. Además, esta vez no solo se podrá montar este bloque en pickups, ya que también puede incorporarse a turismos. Este detalle lo han descubierto en el medio estadounidense Road and Track, quienes han hablado con un portavoz de la marca. Según ha señalado, este bloque será más fácil de colocar en automóviles que el Godzilla, de manera que este motor Megazilla podría situarse en otros modelos. ¿En cuáles? Bueno, eso dependerá de los compradores de este Great Engine. Por lo tanto, ahora solo habrá que esperar para descubrir las capacidades de este bloque, que no llegará al mercado hasta el segundo trimestre del 2023. No se sabe aún cuánto costará. Eso sí, pero es más que probable que supere los $10,000. Al fin y al cabo, el menos prestacional Godzilla parte de $9,175. Pero por otra parte, Dodge nos sigue dejando a todos con la boca abierta. Ha sido la división Direct Connection, la línea de piezas de repuesto y de accesorios de alto rendimiento de la compañía americana Dodge, la que ha presentado en el último SEMA de Las Vegas una nueva familia de motores para sus clientes más inconformistas. Entre ellos se encuentra el Elephant, más poderoso de la historia, además de una nueva línea Hurricane con 6 cilindros en línea, que será la base perfecta para muchos rest mode al otro lado del océano. Esta familia de motores ya ensamblados de Dodge contempla los impresionantes 426 Supercharged Elephant, que ahora crece para llegar al público más exigente. Muestra de ello es que la división Direct Connection ahora ofrece esta mecánica con bloques fabricados en hierro fundido o en aluminio, además con mejoras para poder funcionar con carburante premium o con etanol E85. Gracias a todas estas mejoras, este sensacional corazón llega a anunciar una potencia máxima que puede oscilar entre 912 y 1115 CV. Con la llegada de esta nueva gama de motores, también llegan nuevos nombres para que diferenciarlos sea algo más sencillo. Ahora los sensacionales Elephant de Dodge contarán con el prefijo A o C para dar nombre al material con que está fabricado su bloque. A para aluminio y C para hierro fundido. A esa letra ahora le sigue un número que hace referencia al tipo de carburante recomendado por el fabricante. Por lo tanto, el 30 hace alusión al carburante premium, mientras que el 170 se refiere a los bloques que soportan combustible E85. Esta denominación hace una referencia a las partes de alcohol que llevan dichos combustibles. Por lo tanto, el corazón A30 Elephant es un bloque fabricado en aluminio y que además puede funcionar con carburante premium. Este alcanza la friolera de 1014 CV de potencia gracias a componentes como los pistones forjados en aluminio y a un sobrealimentador de 3 litros. Mientras tanto, el motor A170 Elephant puede utilizar combustible E85 y es el que llega a los 1115 CV de potencia. El motor C30 es nuevo en la gama Direct Connection de Dodge.
Este apuesta por un bloque de hierro fundido que cuenta con un sobrealimentador IH1 de 3 litros, válvulas y pistones forjados, además con una gestión electrónica especial que le permite alcanzar nada menos que 912 CV de potencia. Mientras que si está adaptado para funcionar con etanol E85, esta cifra escala hasta los 1014 CV de potencia. Si el vano motor de tu vehículo no permite la instalación de este tipo de motor, Dodge ha concebido su línea Hurricane, que está basada en el nuevo motor Hurricane. Como sabrás, se trata de un bloque con 6 cilindros en línea, con 3 litros y sobrealimentado que utilizan vehículos como el Jeep Grand Wagoneer. En su versión Cat 1, este bloque llega a generar 426 CV de potencia y 635 Nm de par motor. Por su parte, el Cat 3 eleva su potencia hasta los 558 CV, mientras que el par motor escala hasta los 720 Nm. Todo ello gracias a unos nuevos turbocompresores firmados por el especialista Garrett, pistones de aluminio forjado y refrigerados por aceite y nuevas bombas de inyección directa de gasolina. Por si esto no fuera suficiente, los chicos de Dodge se están planteando una variante de este Hurricane específico para competición. Será agraciado con la denominación Cat X y se espera que llegue a proporcionar más de 1000 CV de potencia. Sin embargo, de este motor poco más se sabe, porque será anunciado en el año 2023. Además, hay que recordar que la división Direct Connection de Dodge también ofrece otros componentes mecánicos como convertidores de par, diferenciales y transmisiones. Todo lo necesario para extraer el máximo partido a semejantes corazones. Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, házmelo saber. Un abrazo enorme.